Pittsburgh, Pensilvania. Levanten el cuello para que respire. Necesita el resucitador. Tenemos que hacer un esfuerzo. Sigan así, uniforme. Cuidado. Aquí vamos. Tenemos un herido en el pecho. Hay que operar inmediatamente. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres contagiarme una enfermedad? A veces no sé quién es más tonto, si tú o yo. Eugene. Soy Jennifer Reston, de cuarto año, y voy a cirugía. Ajá. Siento hacerlo ahora. Nunca te encuentro. ¿Se salvará? No lo creo. Necesito ayuda en farmacología. Cobro 15 la hora. Está bien. ¿Podemos empezar hoy? No lo sé. He velado 22 horas. Necesito descansar. Pero... ¿por qué no nos vemos en el salón a las 3? Luciano. Hola, doctor Levinson. Ya tienes lo que querías. Hablé con Myerson y entrarás a Stanford. Manténlo... Me fueron con mi fruto de la dentadura porque sé que solo así duraba. Me froto la dentadura porque sé que solo así dura. Jamás atraparán al monstruo. Jamás atraparán al monstruo. Oh, Dios. Secreto hasta que se anuncie. Te felicito. Larry, no. Hola. ¿Qué tal el hospital? Bien. No faltan enfermos, ¿eh? No. Son muchos. ¿Qué estás haciendo? ¿Ah? ¿Qué estás bebiendo? Estoy haciendo gárgaras. Fred me lamió la boca, así que me estoy desinfectando. No te preocupes. Un perro tiene la boca más limpia que un hombre. Fred debería hacer gárgaras. No le hará falta. No quiero pescar la peste. ¿Qué? ¿Qué es la peste negra? ¿Me puede dar? No. ¿Desayunaste? No. Te esperé. Tienes... Ten. ¿Qué decías de la peste negra? Larry siempre me dice eso cuando matamos ratas. Ya te dije que nunca debes hacerle caso. Es que siempre le creo porque no sé si me está mintiendo o no. Y de ese modo, si algún día me dice la verdad, estaré listo. A veces dices cosas asombrosas. ¿En serio, Nicky? ¿Sí? ¿Listo tu almuerzo? Sí. Mortadela y huevos duros. ¿Llevas fruta? Una pera. Y chocolate en barra. Muy bien. Ten siempre mucho cuidado, Nicky. Seguro, sí. Tú siempre tienes mucho cuidado, ¿no es cierto? Eso creo. ¿Por qué lo...? ¡Oh, Dios! No te preocupes. Oh, Dios. No puedo confiar en ti, Nicky. Olvídate de eso. Lo siento, Gino. Estuve haciendo el desayuno. Anda, vamos, después... vamos. Yo... ¿Dónde está su correa? ¿Dónde está la correa? Fred, trae tu correa que vas a salir. ¡Quita la caja de la estufa! Pero... ¡Se va a quemar! Lo siento. ¿Estás en la mano conmigo? Ya la tengo. ¿Qué es lo que hice? Nada, estoy cansado. Trabajé las 24 horas. ¿Llevas tu almuerzo? Sí, aquí está, Gino. Vámonos, toma tu gorra, vámonos. Vamos, Fred. Estudiar medicina te cansa mucho. Cuando sea un médico rico, descansamos con elegancia en una casa junto a un lago. Sí, una casa junto al lago. Fred, vamos. ¿Sabes, Gino? Estuve pensando que arregláramos la casa con tele a colores y refrigerador. Vamos a tener una casa mucho mejor. Camina. Pero... Anda, ya, vámonos. Me gusta esta casa. Limpié el camión del señor Johnson y me dieron un pago extra. Qué bien, porque tenemos muchas deudas. Sí, no te olvides de ponerlo en la caja de ahorros. No te preocupes, vamos, camina rápido, porque no quiero que llegues tarde. ¿Crees que hemos ahorrado bastante para un boleto de Luchomanía? Sí, camina. Pronto será nuestro cumpleaños. Lo sé, vamos. Hola, Larry. Hola, monstruo. Hola, señor Johnson. Hola, Dominic. Hola, señor Johnson. ¿Cómo está el doctor? Cansado. Bueno, pórtate bien. Fred tiene la boca más limpia que nosotros. Cuídate, Nicky. No te preocupes por él. Ya te dije que no trates de asustar a mi hermano. ¿Qué te contó? Guárdate tus estúpidas ideas, ¿entiendes? Déjame en paz. Vamos, Fred. Buongiorno, Gino. Buenos días, señor Gianelli. Te ves tan cansado. Vamos, te daré una taza de café y un pedazo de pastel y vas a sentirte como nuevo. Señora Gianelli. ¿Sí? ¿Cree que Nicky sea bueno? Seguro. ¿Un muchacho responsable? No te preocupes tanto por él. Es un chico hermoso. Es hijo de Dios. Problema, Nick. Quieres a todo el mundo. No, no es cierto. Claro que sí. Y también te crees todo lo que te dice la gente. No es cierto. ¿No? ¿Ya olvidaste la vez que te dije que esas pelotas de golf tenían nitroglicerina? No, yo no te creí esa vez. ¿No? ¿Y por qué te agachaste cuando te aventé una? Porque... Mira, no debes confiar en nadie. Hola, Mike. Hola, Nicky. ¿Cómo has estado? Bastante bien. ¿Me vas a ayudar con la basura? Está por allá. Vamos.